entienda, ¿no? Pero fue más o menos, te acordás como el otro día que veníamos hablando cuando le toca la cuarta, a la escala, le subí. La importancia es tener las siete notas, tal cual viene, en vez de recién, y recién hace con el Fede a las 6:30 en la otra clase, lo hicimos, ¿ves? La importancia del 1 al 8, con las notas de la escala de 2, que coinciden todas, pero ve que cada uno tiene su nombre, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando vos ves la escala de Sol y sabes que la estructura es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya de fábrica la escala tiene Fa sostenido y la de Re tiene 2 sostenido y Fa, y la de La tiene 3, Sol sostenido, Fa sostenido y La. Entonces, esta estructura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es la escala mayor pura. Y lo que hablábamos el otro día, que Fa sostenido una nota, no, es la séptima nota normal de la escala de Sol. La nota natural, o sea, la nota natural de la escala de Sol es Fa sostenido. Y de Re tiene Fa sostenido. Entonces, después acá cuando llegamos a la del AVE, que hicimos ya que lo encontramos con tres sostenidos, ¿qué hicimos? Viste que fíjate que en la hoja del grupo, la hoja en verde, cuando escala eólica te dice tercera bemol, tercera bemol y séptima bemol. Si yo vuelvo a copiar la escala de la mayor tenía pero dos sostenidos. La tengo acá. Bien. Mira, te volví a copiar acá a propósito. Ve la escala de la mayor, que trae dos sostenidos, Fa sostenido y Sol sostenido. Cuando vos entendés que la escala eólica, con la fórmula esta, tiene la tercera bemol, la sexta bemol y la séptima bemol, pues si bemol es bajar un casillero. No quiere decir que tengo que bajar la nota a bemol. Tengo que bajarla un casillero de donde esté. Era do sostenido, tercera bemol. Pasa a ser do. Fa sostenido, al hacerse bemol, pasa a ser fa natural. Y el sol sostenido pasa a ser sol natural. Entonces, esto es lo importante. Yo siempre, ¿por qué la explico mejor desde la escala de la mayor y de la menor? Porque son las escalas que en la guitarra más usamos nosotros. Y más nos sirven, ¿ves? Entonces tengo la mayor, tres sostenidos. La menor, ningún sostenido. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces también pensamos esta lógica, que entre una escala mayor y una escala menor hay siempre tres alteraciones. Y eso tómatelo como una ayuda a memoria que a mí me sirve. Si yo digo, yo tengo la mayor que tiene tres sostenidos, la menor va a tener cero. Claro. Entonces, si yo hago mi mayor... Perdóname. Acá la estamos viendo en lo que es jónico y eólico, que viene a ser mayor y menor. Cuando hablamos de jónico, hablamos de la escala natural. Cuando hablamos de eólico, la relativa menor. Exacto, es la relativa menor. Pero fíjate vos que la tomamos desde el mismo, pero no la pensamos como relativa, como sexta. La pensamos como tenemos que realmente usarla. Como uno, las dos escalas como uno. Escala mayor de do y escala menor eólica de do. No la vemos como la escala de la menor y la escala de do mayor. Ahí nos salimos. Ahí estamos boludeando en un círculo vicioso. Y eso es lo raro y lo feo de entender los modos como te lo explican. Jónico y eólico, el eólico sale del sexto. No importa de dónde sale, ni me interesa. Lo tomo como uno. Todos los modos, toda escala la tomo como uno. Cuando yo tomo toda la escala como uno, va a ser do mayor o do menor eólica. Claro. O do jónica, o do lidia, o do mixolidia, o do dórica, o do frigia, o do locria. Hay siete escalas, viste que están las variantes de la menor ahí, la menor eólica, menor armónica y menor melódica. O sea, pero son todas, fíjate vos, que están todas plantadas, todas están paradas sobre el uno. Por el do. En ese caso es do, pero podemos tomar el uno como la... Podemos tomar el 1 como... Porque ahí está la gracia. Tomar los 1 como las 12 tonalidades. Bien. Por eso se nos complica cuando está en do mayor. Se nos complica ver que vos fíjate que tenemos, cuando vamos a la escala de do menor, tenemos tres notas bemoles. Que tenemos la tercera, la sexta y la séptima. O sea, vamos a tener mi bemol, la bemol y sol bemol. Sí. Si nosotros pensamos y robamos eso, porque no vamos a tocar en do mayor y do menor por lo general.
nosotros en la guitarra, pero un pianista capaz que sí. Pero qué va, vamos a las tonalidades que usamos con la guitarra. ¿Cuáles son las tonalidades que más usamos con la guitarra? La mayor con la menor, mi mayor con mi menor, mi mayor con mi menor, re menor con re mayor. ¿Sí? Que son más o menos las tonalidades que los estudios están armados, porque los bajos al aire andan todos bien. Entonces, si yo pienso que entre la escala mayor verdadera y la escala menor eólica, que no es la relativa de esa escala, ojo, No, no, porque no, la no. Se menor no es aprendió la de relativo. relativa, la menor no es relativa de la mayor, no. La mayor tiene fa sostenido, que es el sexto, no importa, eso es eólico. Pero una escala no puede ser jónica y eólica en el mismo lugar. Por eso, si es la jónico, sabemos que es mayor. Y Sí. eólico viene de un do, no importa, no nos importa dónde venga, ¿viste eso? Dejémonos por ahí que nos puede servir si querés por la armadura de clave que nos sirva. Bueno, entonces digo, si es eólico, viene de una escala de do que no tiene ningún sostenido. Una mayor viene. Claro, viene de una mayor jónica que no tiene ningún sostenido. En ese caso, do. Pero la escala de la mayor tiene tres sostenidos, que es el Sí. tercero, el sexto y el séptimo. Me seguí hasta ahí. Sí. Entonces yo tengo esa ayuda a memoria. Entre mayor y menor, tres sostenidos. Siempre Escúchame, acá hablando del tengo. mismo. Sí, siempre hablando de la misma nota. Del mismo centro tonal, la misma tonalidad. El uno. Usemos la palabra tonalidad como la, o sea, la es una tonalidad, puede ser la mayor, la menor, la frigio, la lidio, la mixolidio, la menor armónico, la mayor armónico, que son las raras esas, porque están, no solamente la escala es menor armónica y menor melódica, también está la escala mayor armónica y la escala mayor melódica, que no se usan casi nunca, pero existen. Bien, bien. Entonces nosotros tomamos acá al azar, se usaron 13, creo, no, 11 creo que se copiaron ahí, ¿no? Escala mayor, menor, las tres menores, Hay dos las dos pentatónicas, dice. pentatónicas, las dos pentatónicas que le faltan sonidos. Vos fíjate que las pentatónicas, ¿qué nota le faltan? La cuarta y la séptima nota le faltan. O sea, ¿cuál es la cuarta nota y la séptima nota? La cuarta nota es la que hace semitono con la tercera. Y la séptima la que hace semitono con la octava. Entonces, por eso el flaco dijo que en un momento convendría haber explicado primero, haber puesto primero las pentatónicas para entender de ahí. Es el mambo de él, o sea, viste, cada uno la va a entender como uno, como necesitamos. Sí, lo que yo, a mí lo que me sirvió es eso, comparar. Y vos viste que hice la foto esta. Sí, no, En no, la no la sexta. miré mucho, pero Bueno, pero en la sexta cuerda y en la primer cuerda, ¿ves? En la nota 1 es el 0. Es el mi en este caso, en los dos casos. La sí. segunda nota, fa sostenido, coincide en las dos. Pero en la escala menor tengo tercera bemol. Pensemos que la escala mayor es esto, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, tal cual las notas, tal cual aparecen, ¿ves? Como dice ahí, 1, 2, 3. No son los casilleros, son las 7 notas. ¿Se entiende? Sí, ¿en qué está basado ahí? ¿En la o en qué? Y esto primer cuerda al aire está basado en mi, ¿ves? Sí, bien, sí, mi fa Sostenido, sostenido, sol sostenido, la, si, do la. sostenido, re sostenido y mi. Hay cuatro notas sostenidas. Claro, eso también, y Ahora, mi. pensá, acá tengo cuatro sostenidos yo. Sí. Y acá Sí. tengo menor eólico. Fa sostenido, sol. La, si, do, re y mi. Un solo sostenido. ¿Cuántas diferencias, cuántos sostenidos tengo entre el mayor y el menor? Perdón, Tres. Hay tres sostenidos de diferencia. Porque en la escala mayor tengo cuatro en la escala mayor. Cuatro sostenidos y en la escala menor uno. está faltando el fa, ¿te falta? Y está en los dos, negro. El único que está en los dos. Mi fa Bien, sostenido. sí, el fa. Después tengo sol natural, la natural, si, do, re y mi en la escala de mi menor eólica. Bien. Y en la de mi mayor, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido y re sostenido. El re, sí.
Es que acá le dicen azul la nota que está movida, la que se bajaría. Sí. ¿Siempre hay un casillero adelante? O atrás, depende cómo lo cuentes. Bueno, claro. Bien. Sí, no lo había visto esa imagen. O si la vi, no la di mucha importancia. Claro, la hice hace un ratito, ¿viste? Porque pensaba en eso, o sea, pensaba en ver, o sea, cuál es a la que yo voy siempre. Nos sirve saber del 1 al 7 o al 8, por eso está tan bueno. De todo ese gráfico, lo que le decía el Fede, viste que está el gráfico, tenés el nombre de la escala, después la escala en el pentagrama, después creo que el tercer dibujo, ¿cómo salía? En la foto. Nota en... Las notas, pero... sí, las notas y de las notas en el cifrado y después el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para la mí, todo eso, lo más importante de todo es lo último, porque ahí está la fórmula, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la fórmula, negro. O sea, de ese modo, si yo entiendo cada escala, cómo tiene su fórmula, mi escala de mi mayor, guarda, mi escala de mi mayor va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es que va a tener el 2 sostenido, el 4 sostenido. No, no. Porque las notas naturales de la escala de mi mayor son mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido y re sostenido. Esas cuatro notas que están sostenidas, que son cuatro notas sostenidas, no son notas alteradas, son notas naturales, notas re, verdad, notas nativas que trae la escala de mi mayor, lamentablemente. Las trae. Yo no puedo concebir una escala de mi mayor si yo no sé que el fa es sostenido, que el sol es sostenido. Como acordes, mirá. Lo estoy tocando como acordes a la vez. Mi mayor, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do, re sostenido, mi. Toqué la escala, toqué las siete sonidos. Pero donde el fa es sostenido, el sol es sostenido. O sea, esto es 1, 2, 3 y 4. Nativo. ¿Eh? Nativo del. Nativo. Esa es la palabra que a mí mejor me va desde que se inventaron las teles. Ahora, viste, con esto que te dice, viene nativo con no sé qué sistema Android, nativo, trae lo que sea. Es la palabra, es nativo, porque así viene. Mi mayor viene con 4 sostenidos fábrica. O sea que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tal cual está ahí escrita. Lo que pasa es que está escrita en la de do. Y la de do no tiene ningún sostenido. Yo podría escribir la de la como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es lo que hice acá? ¿Qué es lo que hice yo acá? En esta tablita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la implica que el 3, el 7 y el 8 son nativos. Tiene 3 nativos. Cuando a mí me dicen que hacer la escala eólica es bajar la tercera, bajar la sexta y bajar la séptima, ahí me da que da la casualidad que queda como una escala pura. Porque le bajé la tercera, le bajé la sexta y le bajé la séptima. Y me quedó una escala parecida a la de do. Claro, pero ahí sí. Acá. Claro, pero ahí sí. Ya no estaríamos hablando de cuando la pasás a eólica, a menor, digamos, ¿no? De nativa la transformamos en menor o en eólica. Claro. No, no, esa eólica es nativa de, con las notas de la escala de do. Por eso se necesita avisar tercera bemol, séptima bemol y sexta bemol. Fíjate vos que el flaco también después puso dórica, porque la dórica tiene solamente sexta bemol. La armónica tiene solamente séptima bemol. Bien, después la busco yo. Después, pero porque él armó su mambo, ¿viste? O sea, porque te digo, son tantas las perspectivas por las de donde vos podés llegar a entender y verla. A mí lo que me sirvió, que estuvo re bueno para entender, fue cuando yo pensaba esto: escala mayor con su escala menor, tengo tres alteraciones distintas. O sea, por ende, tres acordes van a ser distintos también. O sea, los que son iguales. Y vos fijate otra cosa, negro. El 1, el 4 y el 5 se mantienen. O sea, si yo digo, vamos a tocar en, por ejemplo, no vamos a tocar en la mayor, vos tocas en la mayor, re mayor y mi mayor. Pero tocas en la menor y tocas la menor, re menor y mi menor o mi mayor. Pero el nombre de la nota está, ¿dónde están distintos? Si tocas fa, sol, fa sostenido, sol sostenido, y en otro vos tocas fa natural, sol natural. Y do natural, y en los otros tocas fa sostenido,
sol sostenido menor y do sostenido menor. O sea, los grados importantes, volvemos a lo de la primer clase, el 1, el 4 y el 5, que son los que yo te pasé el otro día, te acuerdas que te dije, bueno, en las escalas que están mayores, son en la jónica. En el 1, el 4 y el 5 son los tres grados mayores. El grado 1, el grado 4 y el grado 5. Perfecto. Cuando sí, vos haces la mayor y la menor, te encontras eso. Te encontras que en el, viste que están más grisados. En la mayor y en la menor, los plantas a los dos como uno, los dos van a tener de 4 un re y de 5 un mi. Porque vos cuando contés la, si, do, re, mi, vas a contar la, re, mi. Grado. Vos contás grados. Después verás si es mayor, si es menor. Si es sostenido, si es natural o si es bemol. Pero el nombre lo vas a tener sí o sí. Sí o sí tenés el nombre. Por eso, lo de poner 3B o 4 sostenido, como aparece ahí, porque el nombre, vos tenés que tener el cuarto nombre de la nota siempre. Por eso este cuadro verde está tan lindo. Porque dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te está avisando que una nota no puede estar dos veces escrita. No podés tener, como hacen mucho en el caso cuando van a escribir la escala de fa, que hacen fa, sol, la sostenido, do. ¿Y el si? Pero un si bemol es un la sostenido. No, porque tenés la y la sostenido. No podés tener la, si, do. O sea, fa, sol, la sostenido, do. Sí, es el no si bemol. Tiene que estar, o sea, el nombre de la nota va a estar. Porque tiene que estar. Y como es fa, como ese si bemol es nativo de la escala de fa, cuando sea fa mayor va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ese fa, vos tenés que convivir con ese fa, perdón, con ese si bemol dentro de la escala de fa. Por eso en el pentagrama se anota al principio y vos no lo ves más. No es que cada si bemol que le escribas en la hoja tenés que ponerlo si bemol, porque está escrito en la armadura de clave. Y se supone que vos vas a leer y en el momento que aparezca un si, ya estás avisado que ese si se lo vas a tocar bemol. Es hasta para emprolijar, es para emprolijar la escritura, o sea, es fabuloso. No es un la, no es el la. No es un no, la. No, porque el la, el la es la. El la está fácil, el la es tercero. Eso es sostenido. Bemol, perdón. ¿Cuál? Y el la. No, fa sol la. El fa no es bemol en la. No, el la no, pero cuando vos me nombraste hoy el la, sostenido y el la. Que lo nombrás. Sí. Claro, en la escala de la, el la es mayor, no tenés la alteración, es el sol sostenido. Exacto. Pero recién yo que te daba el ejemplo, en la escala de fa mayor, donde tenemos fa, sol, la juega de tres. Sí. En la muchos del fa. Si bemol, el si, dicen, pero el si se me pasa. Entonces un la sostenido no es un la sostenido, es un si bemol, porque legalmente la cuarta, el cuarto, cuando voy a decir fa, sol, la, vos decís 4 de fa es un si. Vos contás con los dedos fa, sol, la, si, contaste 4. Sí. Si vos haces sí. Fa, si natural, te vas a ver que es una cuarta aumentada. No sirve para la escala mayor. Necesitas si bemol. Pero ¿cuántos ponen la sostenido ahí? Pero la sostenido sí. Es una tercera. Claro, es la tercera del fa. Exacto. Perfecto. Escúchame, Jesús, que ya que me estoy mirando acá el cuadrito verde. Sí. Explícamelo, lo de la. Explícame la pentatónica mayor y la pentatónica menor acá, como la tenés dibujada. Sí. ¿Por qué me está faltando el fa y el si? Bueno, ¿cuáles son el fa y el si? ¿Qué notas son? ¿Qué jugadores faltan? Fíjate al lado y fíjate lo lindo que al lado está escrito. 1, 2, 3, 5, 6, 8. Hasta te dice qué número falta. 4 y 7. 4 y 7. ¿Qué pasa en la cuarta y qué pasa en la séptima? ¿Qué pasa en la cuarta y qué pasa en la séptima? Me está matando ahí. Los indios no quedarían quilombo. ¿Qué pasa? Fíjate que las primeras músicas del mundo eran pentatónicas. Las primeras músicas, las primeras escalas que coincidían. Supuestamente algunos creen que, cuando creen ¿no? que hasta de no saben si fue de la glaciación donde se pasaban los de Mongolia y de la India y China pasaban para los Andes o los de los Andes pasaban para allá, pero vos fíjate que hay hasta rasgos de lo que son los aborígenes nuestros con los aborígenes de allá de la India y todo, o sea,
Y las escalas que usaban eran las mismas escalas de cinco sonidos. Los instrumentos que se encontraban que se podían soplar eran de cinco notas pentatónicas. Entonces, la nota que falta a cada escala, vos fíjate que tenés la formación de la escala menor, pentatónica mayor y pentatónica mayor, menor. La pentatónica mayor tiene 1, 2, 3, 5, 6, 8. Falta la cuarta y falta la séptima. Sí. Y en la escala menor falta la segunda Y la y sexta. la sexta. Ok. Pero concéntrate en la mayor primero. Pentatónica mayor. Bien. ¿Qué tiene? ¿Qué es un Primero sur que dominante? no tenemos, no hay semitono. El semitono vos lo vas a tener del 7 al 8 y del 3 al 4. Entre el 4. O sea, Perfecto. del mi al fa y del si al do. Sí. Casualmente, viste cuando el loco dijo, casualmente yo pongo este y después pongo la lidia, porque la escala lidia, después de la pentatónica, hay muchas teorías que la escala real y de verdad, negro, hay mucha, pero mucha, mucha teoría, donde dice que la escala real del universo es la escala lidia, no la escala jónica que nosotros estudiamos. Hay muchos logos que dicen, no, la primera escala posta es la escala lidia. Pero no vamos a ser conspiranoicos con esa teoría, supongamos, ¿no? Tierra planista y el loco y Sí, está todo bárbaro, ¿viste? Mientras no se firme la Tierra redonda, de arriba, que nadie la vio tan supuestamente, ¿viste? Así que a mí, déjame una grabación posta sin que se corte, ¿viste? Que interrumpimos la cosa, cambiamos y se ve redonda. Vamos, o sea, todo mientras genere duda está bueno. A mí todo eso, esa boludez me encanta. Está científicamente comprobado que es redonda. Bueno, está científicamente comprobado que el jónico anda más piola que el lidio. Está perfecto, pero cuando aparece esta cuestión de si cheque onda, si yo pienso por el círculo, la mejor explicación está en el círculo de quintas. De ahí sale toda la explicación grande. La quinta de do, do, re, mi, fa, sol. sol, Vamos a sí. decir que no tengo una pizarra más, pero. ¿Tenés el círculo de quinta vos ahí? Lo tenía en una carpeta que lo había hecho yo, Bueno, no pero no importa. sé tan mal. El círculo de quinta, do. La quinta, a la una tenemos el sol. Por quinta, ¿qué va? A las dos, ¿qué tenemos? El re. Sí, do, re, A las la. tres tenemos el la. A las cuatro tenemos el mi. A Mí. las 5 Sí. tenemos el si Sí. y a las 6 tenemos que fa Fa sostenido. sostenido. Ok. Aparte, eso tenés un círculo, acá te está diciendo una armadura. 0 sostenido a las 0 horas. A la 1 un sostenido, 2 sostenidos, 3 sostenidos, 4 sostenidos, 5 sostenidos en si, 6 sostenidos en fa sostenido. ¿Cuál es la mitad exacta? No es el fa o el sol. Es el fa sostenido. Aparte, otra cosa, cuando yo toco la nota, toco, digo, si yo tengo 0, 0, 12, en 0, 12, ¿dónde tengo la mitad? A las 6. Sí, Ya. pero ahí no es fa. Es fa sostenido. No importa, porque un mi. Ponele que tenga que la cuerda sea do. Subo la segunda do si querés, pero la No, primera no, es no, mi. no. Sí, ¿Cuál bien. sería mi, fa, sol, la, si, mi, fa, Sí. sol, la, si, do, re, mi. Dijimos vamos por la cuarta. Mi, fa, sol, la. La. La quinta sí. Pero ¿dónde tengo la 6 yo? La sostenido. O sea, lo que equivaldría de un do a un fa sostenido. Entonces ahí está la mitad de la posta. Y esa mitad es Escuchame. justamente es el tritono. Mirá. Con Mirá, mirá, mirá. Primera nota, segunda nota, tercera nota, cuarta nota. Tono. Tono, semitono. Pero yo bien. tengo el tritono ahí. El famoso tritono del diablo.
qué son? ¿Qué son las alarmas? ¿Las sirenas? ¿Las alarmas están ahí? ¿Están todos a esos intervalos? Porque vos sabés que cuando escuchás eso tenés que correr el auto porque te viene un... ¿O no? Claro. Nunca va a escuchar una alarma que haga... No tiene, sí. Las dos juntas, ¿eh? ¿Por qué los bocinazos son tan feos los embotellamientos? Porque todas las bocinas no están en la. Están en tu la. Entonces, ese movimiento mínimo es lo que hace que suene tan feo cuando hay tanto bocinazo. Sí. Porque estás ahí de definir algo, ¿entendés? Había visto en un video de... Charlie García hablaba una vez de esa nota de la bocina, que por qué eran así. Un video loco de Charlie. Si lo encontré, pásamelo. Lo voy a buscar y te lo voy a pasar. Cuando hablaste de círculo de quinta, arrancamos la quinta del do al sol. ¿Y vos podés armar el círculo de quinta del mi? ¿Se puede armar? ¿Y por qué no lo podemos armar? No, te pregunto. Digamos, acá yo sé que tengo... si yo pongo como cero el mi. Sí. Cuando arrancamos con el do, sabemos que el sol tiene un sostenido porque estaba la una, el re tenía do. Entonces, ¿qué vos decís? ¿Vos querés poner el mi en vez de que esté a las 4, que lo tengas a las 12? Sí, ponele, si se puede alterar. Si se puede jugar con círculos de quinta así y llevarlo. Porque vos después del fa ese vienen los bemoles, ¿o no? En el círculo. En realidad, cuando vos te plantás a las 12, que lo otro que está bueno del círculo quinta verlo, es decir, bueno, yo a las 12, en el 0, ponele que tengo el 2. A la 1 tengo el sol. Pero a las 11, sí. Yo tengo un círculo quinta, escúchame, tengo un círculo quinta que va hacia el otro lado. O sea, son quintas a la 1, a las 2, a las 3, pero son quintas descendentes si yo cuento do, nadie cuenta para atrás. Do, si, la, sol, fa. Fa, sí, fa natural. Yo digo, do, fa es una cuarta. No, es una cuarta para adelante, do, re, mi, fa. Es una cuarta para adelante, pero para atrás, do, si nos paramos de verdad a contar marcha atrás que nadie cuenta, do, si, la, sol, fa. Entonces, mi círculo quinta hace que yo tenga a las 12 el do, a la 1 tenga el sol, pero a las 11 tenga el fa. Entonces, no es curioso que tenga a la 1 el dominante, pero a las 11 el subdominante. O sea, dominante adelante, subdominante abajo. Por eso se llama subdominante, porque está abajo. ¿Se entiende? Nunca lo había visto. Entonces vos fíjate en el círculo, si vos ves el círculo, donde vos te plantes, si yo me planto, por ejemplo, en el mi, como arranque, tengo 5 adelante, el quinto, que es su dominante, que es el si, pero tengo a las 3, tengo el la, que es el otro acorde, que es el otro acorde importante, que es el cuarto acorde. A las 4, a las 3 y a las 5. 4, que es el mi, a las 3 tengo el la y el si lo tengo adelante, que sería la 5. No lo había planteado nunca así. Y otra, y te pega un viaje si vos ves que abajo del do tenés el la menor, ponele. Abajo del sol tenés el mi menor y abajo del fa tenés el re menor. Entonces tenés en 3. Por eso es tan fácil armar el círculo y que te lo venden. No lo compres porque es una chantada. Que te venden el círculo con otro coso adelante como un abanico abierto. Entonces vos pones al medio la tonalidad. Dominante adelante, subdominante atrás. Si vos llevas el círculo al si, a la 5, a la 6 tenés fa sostenido. Pero a las 4 tenés el mi. ¿Se entiende? Eso es robar con el círculo.
sumado que abajo de cada acorde tenés los relativos menores. Abajo de un si, ¿qué vas a tener? Sol sostenido menor. La quinta. La sexta. Abajo de cada uno el sexto grado. Bien. Lo tenés a mano, así te lo paso ya el círculo quinta, así lo ves en papel. Ya nomás te lo estoy dando. Pásamelo porque no sé si lo tengo. A ver, dos segundos. Y te voy a dar el que yo hice que está lindo, no es porque lo hice yo. ¿El verde? ¿El verde? No, té. Uno verde con naranja hice. Ah, no. No, el que yo te estoy diciendo, el que hiciste hoy lo hago fotocopia también. Sí, voy a hacer fotocopia. Pero este círculo, mira. Y círculo quinta. Ah, te lo mandé como documento. No pasa nada, lo descargo igual. Pero ahí te lo mando para que lo veas ahora. Ahí lo puedes abrir, ¿eh? Ves que yo le puse 11, 10 también al revés inverso para que sea una cuestión que lo puedas ver. Círculo de quintas ascendentes y le puse cuartas descendentes. Si pensás, do, re, mi, fa, sol, la, si, bemol, si, do, re, mi, cuarta descendente, pero son quintas y como vos lo quieras ver, o sea, cinco para atrás o para adelante también, pues yo digo, yo puedo pensar en esto, párate en el re, a las dos. Sí. Abajo tenés si menor. Sí, menor, sí. Es el relativo. Perfecto. En, sí. A la una, pensá esto, re, adelante tenés a las tres tenés el la. Si vos sabés que lo podés hacer séptima, porque es a tonalidad re mayor. A la una tenés el sol. Abajo del re tenés si menor, que siempre el que está en chiquito adentro es el relativo. Abajo del la tenés fa sostenido. Y abajo del sol tenés mi menor. Ahora, si vos decís, yo quiero tocar en re mayor, tengo, sí. Fíjate este triángulo fantástico que se armaría. Si yo digo, toco el orden de los acordes, re, mi menor, fa sostenido. Ahí armaste un triangulito. Si seguís, vos imagínate que seguís una línea imaginaria. ¿Eh? ¿Lo ves el triangulito re, entre el re, el mi menor y el fa sostenido? Los tres primeros sí. Acordes. ¿Te podés imaginar un triángulo? Sí, el que quedaría, digamos, ciego sería el si menor. Exacto, pero espera que no llegamos. Esperá, ya le va a tocar. Re. Mi menor, fa sostenido. Ahora tengo el otro, que es sol. Fíjate el otro triángulo que yo armaría. Entre el sol, el la y el si menor. Sí. Que son las notas que me siguen. Me queda otro triángulo opuesto, inverso. O sea, es hasta la geometría tiene que ver con esto. No es solamente matemática acá. Estamos metiendo aritmética y geometría. O sea, es un vuelo. Porque vos tenés un triángulo primero que hace esto y el otro triángulo que le hace opuesto. Le hace opuesto y enfrentado, o sea, los otros grados, el sol, el la y el si. Y vos decís, che, pero tengo seis acordes ahí, y a mí me está faltando un acorde en la escala. El acorde que te falta es el que lo tenés afuera, de el que estaría a las cuatro, el relativo de las cuatro, que es el do sostenido. Sí, menor. Que es menor, pero vos sabés que es el menor 7 bemol 5, si lo querés incluir. Entonces lo tenés también, tenés el séptimo grado del re ahí. Entonces tenés el 1... El 2 lo tenés abajo, el 3 lo tenés adelante, el 4 lo tenés arriba. Es más, si vos haces en otra hoja, haces mayor, esto. Menor. Ponele que hagamos esto, bicho, mira. Yo digo, tengo. Tomo un fragmento, ¿no? Nomás, que sería. Dijimos que vamos a tomar la 1, las 2 y las 3. La 1, el sol, el re. Y el la, donde tenemos mi menor, tenemos si menor y tenemos fa sostenido menor, ¿sí? Como si fueran gajos, ¿no? Como si fuera esto. ¿Está bien? Y el la. Entonces, sí. Si yo eso me armo dibujitos, hasta me hago unos viajes de cósmicos, digo re. Mi, fa, y cierro. Sí. Y después tengo sol, la y si, y es otro triángulo opuesto. Guarda, ¿eh?
Ahora con todas las boludeces y estas cuestiones y todo este mambo, ¿no? O sea, que están en todo el mundo y toda la religión y todas las cosas. ¿Eh? Hay mucho. Posta. Conspiramos como loco acá. Pegamos un viaje y no nos fumamos nada, ¿eh? Y mira que todavía no aprendimos nada. Claro. Pero ¿se entiende, mi negro? Toda la lógica. Sí. Hay mucha más lógica. Cuando entras a buscar, te querés a veces decir la puta madre. ¿Qué onda esto? Hay mucho, mucha cuestión. Pensar que también tenés las notas en común entre el do y el la menor. Las notas en común entre el do. Entre cada, o sea, las notas en común que tenés entre cada acorde, vos pensá el acorde mayor como tríada y pensá el acorde menor ya como la cuatríada con su séptima. Entonces yo digo, no es curioso que yo tenga, por ejemplo, do, tengo do mi sol. Pero la menor es la, ¿y qué sigue? Do mi sol. O sea, cuando yo toco mi menor, toco mi, y después sol si re. O sea, toco la tónica de mi y la extensión del mi, la tercera, quinta y séptima es el acorde mayor. O sea, a mí mira. Te lo desgloso acá. Mi menor. Estaba escribiendo en la del sol, lo escribí. Bueno, listo, mi menor y sol. Quédate con eso. Sí. Mi menor. Decime las notas de mi menor. Con su séptima y su tercera. Mi. No, me va a matar. Ahí tenés, papá. Sí, sol viene a ser la relativa menor de la relativa del sol. Exacto, es 1, 3, 5 y 7, vale. Donde esto es 1, 3 y 5. En sol es 1, 3 y 5. Sol, si re es 1, 3 y 5 en sol, pero en mi menor es mi, sol, si re. Entonces, tenés el arranque, ni siquiera te tendrías que estudiar toda la extensión, digamos, de lo que sería como es una tríada menor. Porque la tríada menor es la primera nota más las tres notas del acorde sol. Bien. O sea, mirá si hay info guardada. Es como si encriptado, no hay nada encriptado, negro. O sea, es cuestión de empezar de entender y ver. ¿Cuánto te vienen currando con que la Biblia tiene 10.000 boludeces adentro? Y curran con eso, y curran, hace 2000 años que están diciendo no, porque ahí quieren decir que... Alguien que escribió un libro, como escribieron Viaje a las Estrellas, como escribieron ET, escribieron eso y listo. Ahora le vamos a dar 10.000 interpretaciones a ET. Bueno, le vamos a dar 10.000 interpretaciones al Código Da Vinci, se la están dando. Si vos querés, lo encontrás. Todo lo que vos quieras encontrar acá adentro, vos querés encontrar el unicornio de Silvio Rodríguez, lo vas a encontrar si lo buscás, está ahí adentro. Bueno, escuchamos. A lo que a nosotros a fines prácticos, bicho de luz, a fines prácticos, ¿cuál es fines prácticos? Esta cuestión que yo digo, yo voy a tocar la mayor, sí, la menor, y voy a tener tres notas distintas nada más, pero tengo casi todos los demás y todas las notas importantes y las que me arman el acorde. O sea, los tres acordes para acompañar canciones de iglesia o canciones de fogón o canciones comunes que escuchamos en todos lados, que tienen el grado 1, grado 4 y grado 5, los tres acordes van a estar y se van a mantener con el mismo nombre y la misma altura. No es que yo digo voy a tocar mi mayor y voy a tener la cuarta que es un la sostenido y la quinta que es un si sostenido. No, mi, la y si. Mi, fa, sol, la, si. Tanto en mi menor como en mi mayor. En mi menor, mi, fa, sol, esas no sé cómo están, pero no importa porque si no las uso en mi menor, pero uso la menor y uso el si. Y el sí, 7, que yo sé que es dominante, que está en los dos. Entonces, 1, 4 y 5 en el menor y en el mayor. El 5 lo uso séptima y mayor en las dos escalas. De última, si quiero investigar por qué, investigaré, bueno, que es una movida que se le arma a la escala eólica para que tenga el séptimo sonido parecido a la escala mayor. Entonces, se modifica y me hace que el quinto, en vez de que quede menor como en la eólica, ¿te acuerdas que yo te pasé una foto el otro día? En la escala menor eólica, la eólica el quinto es menor. Bueno, si vos ves la foto que subí, inclusive la foto que subí y la publiqué en Instagram y todo, en la única escala que realmente lleva el quinto mayor es la escala
Jónica, en las otras escalas, vos fíjate que el quinto grado, no sé si viste la foto que yo subí a mi Instagram, la subí en Instagram, en el Facebook, en todos lados está subida la foto. Que es la foto, ya te digo qué foto es. Esta Es es. esta. Ya te la mando, mira. La voy a sacar del Facebook, que es más fácil. La subí ayer, creo. Copiar imagen. ¿Esto que subiste qué es? El que he dicho, Si para que yo no te, para que te saque de imagen. Bueno, eso, hermano, ahí está. Eso, que es esto, de la pizarra fea, ahí está la pizarra fea, son como quedan los grados en cada escala. En la jónica, el primero es Mach 7. El segundo es menor 7, el tercero es menor 7, el cuarto es Mach 7 y el quinto es séptima. Pero en la escala, si vos ves la Lidia, ya no te queda el quinto grado séptima, te queda el quinto grado Mach 7. Y vos ves que la única escala, por eso no puse ahí la menor armónica, porque si yo ponía menor armónica, la escala menor armónica es la que sí lleva el quinto mayor también. Pero porque está modificado por el hombre. Pero la escala, naturalmente, la escala menor eólica, la eólica, que es el último acorde, la última escalita que vos copiaste ahí, ¿cómo tiene el quinto? Menor 7. sí, el quinto sí. Por eso, lo que estaba viendo es que me cambiaba entre los mayores y los menores, estaba estudiándolo y no lo entendía. Pensá esto, pensá que está en la eso. Entonces yo digo, pienso en la jónico. 1 Mach 7, 2 menor 7, 3 menor 7, 4 Re Mach 7 y el quinto Mi 7. No es Mach 7. Si yo no hago eso en la mayor, yo en la mayor hago Mi 7. Fa sostenido menor 7 como sexto grado y sol sostenido semi disminuido el séptimo. Volví al la. Grado 1. Grado 2. 3. 4. 5. 6. El semi disminuido que es menor 7 bemol 5, la definición teórica M7 B5. Era porque me lo escribí porque no lo había escrito, yo no lo había visto porque no me lo pasaste así. Me lo pasaste así en un cuadro y no. Por eso lo copié, porque no alcancé foto a copiarlo porque me lo pasaste hoy, creo. La foto esa creo que la subí ayer. A mí me lo pasaste hoy, me parece. Ah, puede ser. Entonces vos ves que el lidio, si el lidio es la mayor. No, por 5 me dijiste que Ahora, semi disminuido. pensé en esto, ¿eh? Hagamos una cosa, pensemos donde la, si la es jónico, la es 1. Mira esto. Ahora yo tomo la escala lidia, pero digo, empiezo en el la lidio. O sea, que el si es si 7. ¿Por qué? Porque es un falso quinto. O sea, yo estoy acá, acá va a estar la tonalidad mía en algún lado. ¿Se entiende el concepto? Porque este la, si es lidio, ¿dónde juega de 4 la lidio? ¿En qué escala la juega de 4, bombón? La escala de ¿De? Re. De Mi. Ahí está. Mi. Mi, fa, sol, la. La sola. Entonces, ¿cómo es el cuarto de la? ¿Cómo es el cuarto en mi? Es Mach 7. Por ende, el 1 lidio es Mach 7. El 2 lidio es este. El 3 lidio. Y el 2 lidio. El 4 lidio. El 4 lidio es semi disminuido menor 7 con 5. Pará. 4, 5, 6 y el 7 sería el re sostenido. Este.
Porque re sostenido semidisminuido es el que le corresponde. Entonces, ese cuarto, lidio, es sostenido. ¿Pero por qué es sostenido? Porque la escala lo tiene sostenido. Pero es semidisminuido. Entonces, escuchá la escala. Lidia. Estoy en el quinto. Pensá esto. Cuarto. Pensalo así, hermano. Cuarto. ¿Cuarto de qué? De mi mayor. Quinto de mi mayor. Sexto. Siete. Que en realidad es cuarto. Y el quinto. Estoy en un Mi Max 7. ¿Por qué estoy en un Mi Max 7? Porque yo empecé en un La Lidio. Pero el Mi, acá pasa a ser la tonalidad jónica. Porque un Mi, o sea, ese La Max 7 viene de este. Este es el papá de verdad. Entonces, este quinto Lidio, no es 7. Es Max 7. ¿Se entiende por qué es Max 7? Porque ahí está el 1 de verdad. Si vos agarras el renglón Lidio y te pensás que el 5 es el 1, el 6 es el 2, el 3 es el 7, el 1 es el 4, el 2 es el 5. O sea, está corrida la tabla así. ¿Yo entendés lo que hice? ¿Entre la Lidia y cuál me decís que está corrida? Y la Jónica. Sí, son dos. Está corrido. Escúchame, la tónica, el Jónico es uno. El Jónico es uno en Jónico. Pero el Lidio, en la Lidia, el 1 está en el lugar 5. Sí. Por eso, ubicate siempre, fíjate vos, el semidisminuido es el 7, para que tengas una guía, una referencia del distinto. El distinto 4, sí, es el séptimo. No se repite. Entonces, ¿eh? ¿Dónde está? Sí, claro. No, el semidisminuido que no se repite está en el séptimo en el jónico y en el cuarto en el Lidio. Exactamente. Está en claro. El cuarto en el Lidio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el jónico es el que sigue siempre. Fíjate en el mixolidio. El mixolidio está de tercero. ¿Y cómo lo contaría? ¿Cómo lo contás vos? Yo lo cuento distinto porque yo cuento. Si empiezo en un La Max 7, ¿eh? No, no, vos que me estabas diciendo que lo contabas en casillero. ¿Cómo lo contás? ¿Tres casilleros o cuatro? ¿A cuál? Al Lidio del Jónico. Del quinto al primero. No te entiendo la pregunta, bicho. El Max 7. El sí. Max 7. ¿De qué grado? Por ejemplo, que estamos en La mayor. Claro. Por eso, lo que lo tenés, el Max 7 lo tenés en el 1 Jónico y en el quinto en el Lidio. Sí. Si vos lo querés correr en casillero, como me lo planteaste primero, ¿qué lo corres? ¿Tres casillero o cuatro? Y acá yo lo tengo, acá yo me lo planto como que lo tengo al grado uno acá, sí, y donde el uno de verdad es la, y el quinto es mi. Pero acá, el uno es mi, y el cuatro pasa a ser la allá. Pero quedó allá. Lo que pasa es que yo lo consideré, lo empecé a contar como uno. Es como que tomé una otra versión de la película. ¿Viste cómo dicen la película, la remake que hacen? Entonces es la versión del otro que cuenta, ¿viste? O como terminó Merlí, que después quisieron hacer la otra de Merlí, que fue un fracaso, con el flaquito, el chiquito, como era el Paul Rubio. No, una porquería. Bueno. No trato de no mirar ni serie ni tele, porque si no me vuelvo. Pero eso fue una serie linda, me arlí una linda serie que estuvo re buena, ¿viste? Listo. Pero es como si, bueno, después fue un éxito y la querés seguir desde otro lado. Sí, pero acá, este es La Max 7, pensalo así también. Ahí está pensado como si todos fueran uno. Si este fuera un uno jónico, el 2 es menor 7. Pensalo así más chiquito, pensé esto cortito, mi negro, pero pensá. Del 1 al 4, pensá, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ni siquiera nos vamos al 5. Eso haríamos con el mundo jónico, ¿no? El 1 Max 7, el 2 menor 7, el 3 menor 7 y el 4 Max 7.
Si yo tuviera que tocar lidio, ¿cómo tengo el segundo? 7. O sea, no es menor 7, es mayor 7. Y el 4 es menor 7. Ese me coincide en los dos. Pero el próximo, el semi disminuido, ya tengo este cuarto grado. ¿Sentí? Y escuché qué linda combinación de acordes está. Y me quedó para hacer un tema. Este re sostenido semi disminuido. Porque jamás se me hubiera ocurrido hacer. Yo que hubiera hecho re. Pero tengo. O más 7. Estoy tocando re sostenido, semi disminuido. Re sostenido, semi disminuido. Y acá sería esta. O sea, no es este. Es un re sostenido. Porque, pero sigue siendo una sensación de 4 quinto en mi oreja. Pero es un 4 y un quinto, perdón, un 4 y un 1 distinto. Ya no es. Eso si fuera jónico, ¿no? Pensá en el más, lo puedo hacer max 7. Re max 7, la max 7. Pero tengo un cuarto que es semi disminuido. Porque estoy metiendo un cuarto lidio, exactamente. Tengo un cuarto séptima. Si fuera dórico. Re 7, el re 7 natural. Porque en el dórico figura como 7. Y también podría meter un eólico. Cuarto menor, o decir, pero ¿qué es un cuarto menor? Y sí, porque el cuarto menor me apareció en dónde, en la eólica. Entonces estoy probando todos los cuartos, ¿me entendés lo que te digo? Estoy probando el uno, vamos a hacer eso, porque tenés que ver, esa es la combinación de un intercambio modal. ¿A qué voy? Yo puedo tocar cualquier la con cualquier re. Es difícil, sí. Es difícil en este siglo XXI dar las libertades. Yo toca cualquier la con cualquier re, negro. No, pero este... Y sí, porque eso anda. Sabemos que el 1 mayor con el 4 mayor anda. Pero no solamente está en el jónico, ¿eh? Va a pasar en 1, me queda... No, nada. Tengo el max 7, el semi disminuido, otro max 7 en el mixolidio, un séptima mayor. Exacto, lo que después tenés que revisar cómo te queda, si te queda sostenido o natural por la escala. Porque vos fíjate cómo me quedó el re en la escala mi de acá, en la de la. Me quedó sostenido el semi disminuido, el 7. ¿Por qué séptimo de qué de mi? Está semitono. No es re disminuido, no es esto. Que no está mal tampoco, escuchá. No importa, pensá en esto. Yo estoy en la mayor, me quiero ir a re. Puedo pensar. Re bemol. Mayor o menor, re mayor o menor, y re sostenido mayor o menor. O max 7 con su boludez. Y voy probando, y después lo justifico. La teoría me lo va a justificar. La. Re sostenido. Más lejos que la mierda, bueno. ¿No?
probando los re mayores, re menores que pueda. Total es 1-4. Nadie me saca. Nadie va a contar distinto. La, si, do, re. Una cuarta. Bueno, pero ¿qué cuarto usamos? Me gustó el sostenido semidisminuido. Cuando pruebo el 1 y el 2. Y dos. Fíjate si el dos fuera semi, el dos fuera disminuido. Escucha. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo si menor 7, estoy haciendo si menor 7 bemol 5. Haciendo el si semidisminuido de la escala de la menor. Si 7. Mejor, ahí están los tres ejemplos. Si menor 7, por ahí el más jónico. Pero si hago esto y esto. Hacerlo mayor, estoy haciendo con un lalidio, porque esto es un falso 4 y un falso 5, que va a ir a donde un mi que no existe. Pero ¿cuál es la gracia de empezar a tocar en los modos? Evitar la tonalidad, gordo. Porque yo estoy tocando esto, escúchame. Yo te tengo una hora ahí boludeando, es decir, sí, está bárbaro, un la max 7, sí 7, sí. Está perfecto. Hice 1, hice 2. Grado 1, grado 2. Grado 1, grado 2. Una hora tocando ahí. Todo el mundo flotando. Está feliz. ¿Qué es lo que no hay? No hay. No hay, o sea, es un 1 y un 2 que en realidad están encubiertos. Porque esto es un 4 y esto es un 5. Hasta que viene un tipo y dice, corte con tanta falopa. Toquen un puto mi mayor y nos vamos todos a dormir. ¿Entendés? Porque hay un mundo jónico real. Que es un mi que nunca se muestra. Entonces, la gracia siempre de tocar en los modos, cuando vos tocas algún modo así característico, es usar eso, es usar... Oye, ¿cómo va? ¿Sí, qué onda esto? La menor 7... Mira qué escala rara estoy tocando, porque estoy tocando la, si, do, re, mi. Listo, fa sostenido, digo sexta aumentada, ¿no? De la menor, vos sabés cómo es la escala de la menor. Todo eso es eólica. ¿Cierto? Eólica pura. Pero, ¿eh? La menor. La menor. Cuando yo las estudio con todas las variantes, digo, la armónica tiene... Y no es eso, oye, cómo va. No es esa escala. Digo, después estudio la melódica. Tiene fa sostenido y sol sostenido. Sexto y séptimo subido. Digo, bueno, voy con esa. ¿Y qué tiene, oye, cómo va? Sol natural y fa sostenido. O sea que tengo solamente la sexta subida. Solamente la sexta. Entonces no es una escala ni menor eólica, ni menor armónica, donde se le sube la séptima, ni menor melódica, donde le subimos la sexta y la séptima. Tiene solamente la sexta subida.
O sea, ¿qué escala? Ahora, y ahora donde ahí se te viene a vos a la cabeza la guía telefónica. ¿Qué escala tiene solamente fa sostenido? Fa sostenido, la del sol. Ok. ¿No estaré tocando yo en un la menor? Un re 7 estoy metiendo ahí de acorde. ¿No estaré tocando yo segundo, quinto? Déjense joder, sacamos un sol que nunca estuvo, ¿me entendés? Estoy tocando en un la menor dórico. La escala de la menor dórica es la escala eólica, únicamente con la sexta subida. Yo la pienso así y listo. Ahora, cuando yo improvisaba y me costaba un huevo tocar, yo estoy tocando en sol mayor, pero paro en la. Si paro en sol, lo que pasa es que arranco en la segunda nota, después del sol en la. Ahí está, empiezo en el la. Y tengo que llegar al sí que sigue, a la que sigue. Pero yo cuando boludeo por todo el mástil toco en sol mayor. Mis dedos hacen sol mayor, pero yo estoy tocando en la. Toco en sol mayor pensando en la menor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, se te mueve el paquete desde a otro lado. Estamos pasando. Te asustaste. Voy a pasar unos videos que. Bah, no te quiero tampoco tirar un video mío porque te va a aburrir. Mandá. Y si escribiste alguna otra cosa de tablatura, lo que hayas escrito, ¿eh? No, lo de las terceras, que era para cerrarlo de las terceras. Ah, sí. Con la primera y la segunda al aire. Que tenía razón, no suena nada lindo, nada. Por más que quiera tocar, rompe las huevos. La novena, me dijiste que era el sí. Claro. Y la cuarta, la primera al aire. Ahora te paso, intenté hacer algo, pero siempre en tercer y cuarto cuerda de la claro, tercera acá, de la... hacer esto, exacto. Sí, está buenísimo. Pero intenté hacer, me daré algo. No. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que vos ya tiraste. Ahí se estás decretando que eso es mi. Sí. Porque suena. Pero suena mejor este que el. Ahora sí era. Intenté hacer algo, ¿viste? Buscar alguna melodía. Pero no me salía nada y bueno. No. Está bueno. Pero viste que suena guitarrístico y al pedo. Suena guitarra, eso está perfecto. Ya te lo paso para que te quede. Me vas a rajar puteadas y medias porque ya que me vas a pasar, boludo. Pero no, momo, andá sin miedo. Sin miedo al éxito. Ya te lo pasé. Dale. Bueno, escuchame, ¿qué quiere que me estudio esto? Lo de los modos, la de escala mayor. ¿Qué es lo que quiere que vaya preparando? Tranqui. Fíjate qué descubrís con esto y qué terminamos de redondear con la escala que hiciste de la mayor que tenés ahí. Y agarrá de a poquito si te animás a pintar. En otra, ¿vos tenés el diapasón vacío para pintar también? Sí. No. ¿No te pasé la hoja el diapasón vacío? Sí.
No, o dime que no. Sí o no, me pasaste un diapasón dibujado. Por eso, pero vacío, está vacío para que lo llene. Son tres diapasones. No, no lo tengo. No me asustes. No va a tener esto. A ver. La puta madre. Quiero que después me explique bien lo de las criadas, ya que estamos y ya tengo el papel, lo quiero definir bien. Pero bueno, esa es la otra clase. Eso no lo tenés. Eso que te acabo de pasar ahora. No. Bueno, eso tenételo, porque ahí vamos, pintamos las tres escalas. Bueno, ¿qué crees que hago con eso entonces? Ya me lo fotocopio. ¿Cuántas copias hago de eso? Y de esas tenés muchas, porque vamos a ir usando muchas grilles, muchos diapasones de a tres, ¿viste? Para ir comparando jónico con lidia, con mixolidia, menores con eólica, lo que vos vayas necesitando. Tenete unas 10 hojitas de esas. Listo, ya me las hago. Qué divino. Y Eso que no te después a robo más pintar, porque ¿viste? se está Después ponemos, usando. por ejemplo, una regla. En la primera, si haces la jónico, abajo escribile chiquito la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la. Y después pintás en todo el mástil las notitas esas. Al lado le pintás la misma, pero la lidia. Entonces la escala lidia de la va a tener un sostenido más, que va a ser la cuarta nota. Entonces va a tener re sostenido de diferencia. Va a pintar casi lo mismo. Cuando pasás por el re, lo haces sostenido. Ya lo vamos a agarrar con cariño. Dale. Y seguí Bueno, tocando y seguí Jesús. haciendo video. Buenísimo. Qué Dale. capo. Nos vemos la semana que viene, dale. Dale, mi negro. Y cualquier duda, escribime. Dale, yo te escribo, dale. Dale, No mi te quiero negro. joder tampoco, ¿me entendés? No sé No, si vos estás escribí. en clase. Vos escribí que yo cuando puedo leo. Así que sí. O mandá. No hay drama. Dale, mi Bueno, negro. Jesús. Suerte. Nos vemos. Un abrazo. Chau, bichito. Chau, chau.